Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Jan Burga Martínez. Soy abogado titulado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuento con estudios de especialización avanzada en tributación por la Universidad de Lima. Asimismo, soy miembro de la Sociedad Peruana de Derecho Tributario en las comisiones de Código Tributario y Derecho Tributario Internacional. Actualmente me desempeño como abogado asociado del área tributaria del estudio Benítez Vargas y Ugaz y soy coordinador del área de Derecho Tributario del Instituto de Capacitación Jurídica. El día de hoy comentaremos acerca de la queja como remedio procesal y su vinculación frente a un procedimiento de fiscalización. Como primera pregunta a absolver, tenemos la siguiente. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la queja y sus características? En principio, la naturaleza jurídica de la queja, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, es un medio por el cual se pueden denunciar ciertos vicios en la tramitación de un determinado proceso o procedimiento. La queja está regulada en distintos cuerpos normativos con distintos alcances, ya sea en el ámbito procesal, por ejemplo, en el Código Procesal Civil, es del artículo 401, en el ámbito constitucional, en el Código Procesal Constitucional, en el artículo 19, y claro está en materia tributaria, en el artículo 155 del Código Tributario. Por tanto, la queja va a quedar o va a estar destinada en realidad a corregir defectos en la tramitación de un procedimiento administrativo, en la medida en que los mismos generen algún perjuicio al administrado, teniendo como principal característica el reencauce del procedimiento, a fin de que éste se lleve a cabo de manera célere, respetando los derechos y garantías del contribuyente. Ahora bien, tocaremos netamente el tema que nos convoca, que es la queja en materia tributaria. Esta se encuentra regulada, repito, en el artículo 155 del Código Tributario. La actual legislación tributaria cataloga a la queja como un remedio procesal, más no como un recurso. En virtud a que no constituye un recurso porque no pretende en realidad generar la nulidad o ineficacia de un acto administrativo. Amparando esta posición, el Tribunal Fiscal ha definido a la queja de la siguiente manera. De acuerdo al Acuerdo de Sala Plena 2003-24 y a la resolución del Tribunal Fiscal 02632 de la Sala 2 el año 2005, en la que denota la siguiente definición. La queja es un remedio procesal destinado a operar cuando exista una afectación o posible vulneración al derecho y o intereses de los administrados. En ese sentido, es que resguardando y respetando los derechos y garantías del contribuyente, se le habilita a presentar ante la referida administración tributaria el referido remedio procesal. En este caso, concluyendo o concretando esta definición, es que el 9 de diciembre del año 2012, mediante el decreto legislativo 1113, se terminó por concretizar esta conceptualización que le había brindado el Tribunal Fiscal a fin de que no haya interpretación errónea catalogándola como un recurso. Ahora que ya conocemos la naturaleza jurídica de la queja, es preciso citar o mencionar las características de esta. Para esto, en principio, tenemos que indicar que la queja se puede interponer ante cualquier procedimiento regulado en el Código Tributario y normas vinculadas a esta. En este caso, vamos a citar el artículo 112 del Código Tributario que menciona taxativamente los cuatro procedimientos regulados en dicho cuerpo normativo. Tenemos al procedimiento de fiscalización, al procedimiento de cobranza coactiva, al procedimiento contencioso tributario y al procedimiento no contencioso. En este caso, el administrado que se viera vulnerado en sus derechos y/o garantías podrá presentar una queja como remedio procesal a fin de encauzar su procedimiento ante la administración tributaria, teniendo como características y o requisitos a fin de presentar esta queja las siguientes. Esta debe estar exclusivamente destinada a materia tributaria. La queja además tiene por objeto subsanar defectos de tramitación,
Por otro lado, la queja resulta como es un medio residual, en defecto de otro medio idóneo. Y por último, esta no puede presentarse contra actos consumados o ya cesados. ¿En qué momento resulta idóneo interponer una queja dentro de un procedimiento de fiscalización? A ver, si bien es cierto, en el marco de los procedimientos regulados por el Código Tributario, el contribuyente se encuentra habilitado a presentar una queja, a lo largo del tiempo se han venido estableciendo ciertas restricciones. A fin de poder explicarlas, me veo en la obligación primero de citar textualmente el artículo 55 del Código Tributario, el cual define y conceptualiza la queja. En este sentido, el citado artículo nos dice lo siguiente. La queja se presenta cuando existen actuaciones o procedimientos que afecten directamente o infrinjan lo establecido en el Código Tributario, en la Ley General de Aduanas, su reglamento y disposiciones administrativas en materia tributaria aduanera, así como las demás normas que atribuyan competencia al Tribunal Fiscal. Por último, este artículo menciona a las entidades encargadas de resolver. Por ejemplo, te dice, la queja es resuelta por la Oficina de Atención de Quejas del Tribunal Fiscal dentro del plazo de 20 días hábiles de presentada la queja, tratándose de quejas contra la Administración Tributaria. El Ministro de Economía y Finanzas, dentro del plazo de 20 días hábiles, tratándose de quejas contra el Tribunal Fiscal. Por último, te mencionan que no se computarán dentro del plazo para resolver aquel que se haya otorgado la Administración Tributaria o al quejoso para atender cualquier requerimiento de información. Las partes podrán presentar al Tribunal Fiscal documentación y o alegatos hasta la fecha de emisión de la resolución correspondiente que resuelva la queja. Ahora bien, volviendo a la pregunta, el artículo 61 del Código Tributario establece lo siguiente. No se puede interponer una queja salvo en las siguientes situaciones. En la situación en que no se haya notificado la resolución de determinación y o resolución de multa en un procedimiento contencioso tributario, o no se haya notificado la resolución de un procedimiento no contencioso. Ahora bien, respondiendo a la pregunta, el artículo 5 del Decreto Legislativo 1113 introdujo una modificación al último párrafo del artículo 61 del Código Tributario, estableciendo que durante el procedimiento de fiscalización y o verificación solo se podrá interponer una queja en la medida en que no se haya notificado la resolución de multa o la resolución de determinación, asimismo una resolución que resuelva un procedimiento no contencioso de devolución. Por último, ¿cuáles son las reflexiones y recomendaciones finales del tema? A ver, como hemos podido observar, el artículo 155 del Código Tributario regula el aspecto formal de la queja, en virtud que nos señala la entidad competente de resolver el remedio procesal, asimismo el tiempo con el que cuenta la entidad a fin de emitir un pronunciamiento y el objeto pasible de ser quejado. Pero lo que no hace referencia el artículo 155 es al aspecto sustancial de la queja. En este caso, nosotros no conocemos, no tenemos una lista taxativa de aquellos procedimientos, actuaciones o arbitrariedades, en este caso la Administración Tributaria, que puedan ser materia de queja. Al parecer, el legislador ha tenido una intención de no generar una lista de repente taxativa enumerando estos comportamientos, ya que por el pasar del tiempo o la diversa jurisprudencia que se presenta en la actualidad, esta lista no podría ser cerrada. Encontramos cierta justificación en la intención que ha tenido nuestro legislador, más no un punto razonable por el que no puede hacerse. Pese a ello, es importante señalar la labor del Tribunal Fiscal de acuerdo a la jurisprudencia emitida. Un ejemplo de ello es el Manual de Procedimientos de Queja, el cual contiene y reviste una serie de pronunciamientos de carácter no vinculantes. Sin embargo, recordemos que la jurisprudencia no está en la capacidad de sustituir al legislador, debido a que esto podría ocasionar un problema de predictibilidad
asimismo causar inseguridad jurídica afectando los derechos del contribuyente. Muchas gracias por su atención. Los invito a seguir en las redes sociales al Instituto de Capacitación Jurídica. Los pueden encontrar en Facebook, Instagram y LinkedIn. Ahí estaremos colgando jurisprudencia reciente emitida por el Tribunal Fiscal, por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, así como seguiremos colgando estos videos informativos a fin de que ustedes tomen interés en la rama que en este caso nos apasiona, que es el derecho tributario. Muchas gracias.